Grupo de Oro presenta. Silvano Aureoles, líder del PRD en San Lázaro, anunció la creación de una comisión plural legislativa que revisará la crisis de los estudiantes normalistas que afronta Michoacán. En conferencia de prensa, el ex candidato a gobernador de la entidad dijo que el sábado llegó el aval del PRI, quien se oponía a firmar esta instancia para que los trabajos federales inicien este mismo lunes, dado lo delicado del caso. Es importante que dejemos claro esto. Nosotros nos pronunciamos porque el conflicto se resuelva por la vía del diálogo, porque esas tentaciones autoritarias debiesen de quedar en el pasado. No le sirve al Estado que el gobierno asuma esa actitud de, ante una demanda social, la respuesta sea la represión. No ayuda, la violencia genera más violencia y hay que rechazar la violencia venga de donde venga. Por supuesto que incluidos los estudiantes que agredieron a ciudadanos que nada tienen que ver, que saquearon comercios o que no tuvieron ninguna consideración con los propios policías. Hay policías que están gravemente heridos y eso hay que decirlo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque también se les violentan sus garantías a ciudadanos que cumplen una función. Los irresponsables son otros, con mandarlos a que se confronten. Pero hay policías en estado muy grave y eso yo lo lamento terriblemente por ellos y sus familias, y no puede ser así. Entonces, ¿cómo regresar la estabilidad del Estado? Bueno, pues por el diálogo. Les anuncio que mañana en la Junta de Coordinación Política, a las 1:00 p.m. que nos reunimos, se estará presentando la propuesta para la integración de una comisión que le dé seguimiento a los acontecimientos en Michoacán. No es una comisión investigadora que tanto les asusta a los del PRI y al gobierno, es una comisión que le dé seguimiento y que promueva la integración de la mesa del diálogo, donde debe de estar sentado el gobierno del Estado, la representación de los estudiantes o los maestros que están involucrados en el conflicto, el Congreso local, el Congreso federal, que ya se aceptó que transite esta comisión plural, y el gobierno federal, gobernación y educación, porque en buena medida los responsables del tema educativo ni siquiera son los del Estado, porque la educación sigue siendo una potestad exclusiva de la Federación, el diseño de la política pública en esa materia. Entonces, yo lo que quiero es que se resuelva el conflicto. No le apuesto a que le vaya mal a Fausto, por supuesto que no. Yo lo que quiero es que se resuelva y que le vaya mejor al Estado, que se resuelvan los problemas. Responsablemente no podría ser de otra manera. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín.